Fue captada en video una balacera entre narcotraficantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, CJNG, y huachicoleros del Cártel de Santa Rosa de Lima, CSRL, que ahora se autodenomina como el Grupo de los M, en el municipio de Yuriria en el estado de Guanajuato en México. En las escenas se ve cómo dos vehículos chocan de frente, el impacto provoca que uno de los autos impacte contra una camioneta que estaba aparcada. Tras la colisión, de los vehículos bajan cinco sujetos que comienzan a dispararse entre sí, dos de la unidad azul y tres más de la blanca. El vehículo azul empieza a avanzar en reversa al parecer porque debido a que el conductor no alcanzó a poner el freno de mano, así que mientras se realizaba el intercambio de balas, el auto se iba para atrás. En tanto, los dos ocupantes del compacto azul se repliegan y tratan de protegerse, pero uno de ellos tropieza. Todo indica que no está herido pues se levanta prácticamente sin problemas mientras el intercambio de balas continúa. Al final ambos sujetos se repliegan pues se ven superados por los tres ocupantes del vehículo blanco, el cual se encuentra sumamente dañado en la parte delantera debido al choque, por lo que los sicarios que viajaban en él deciden huir de la escena del enfrentamiento a pie. A decir de información que circula en redes sociales, una mujer habría resultado herida a consecuencia de una bala perdida. De los sujetos que se enfrentaron, hasta el momento no ha habido reporte de que hayan sido detenidos o de que hayan resultado heridos a consecuencia del enfrentamiento. Más información en el blog del narco.com.